Todo empezó cuando hicimos un llamado a las estrellas, hacia la oscuridad. Nos sentíamos tan pequeños, dando tumbos a lo largo del vasto vacío, mientras nos apegábamos a la piel del mundo, sin razón alguna. Éramos curiosos, sí, pero a fin de cuentas pienso que simplemente estábamos aterrados, y que éramos jóvenes. Demasiado jóvenes. Éramos como niños pequeños, y así como un niño solo y perdido, hicimos la única cosa que se nos había ocurrido para detenerlo todo. Hicimos lo que pensamos que teníamos que hacer para que el universo tuviera sentido. Pedimos ayuda. Por años escaneamos el cielo por cualquier señal. Mandamos señales a las estrellas y más allá de la oscuridad. ¿Estamos solos? Los cielos se mantenían en silencio. Siempre tan callados, dejándonos llevar por nuestras propias acciones. Pero un niño que llora nunca se detiene. Y nosotros tampoco lo hicimos. Hicimos llamados a cada rincón del espacio década tras década. Nos rehusamos a creer que nadie estuviera allá afuera. Tenía que haber alguien. Pero por alguna razón desconocida, nadie contestaba. Todo mundo recuerda cuando eso cambió. Se piensa que hubo una respuesta a un mensaje de Arecibo del año 1974. La respuesta al mensaje fue recibida hace 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje fue recibida en Hat Creek Radio, un observatorio en California. El conjunto de telescopios Allen captó una señal que sonaba como interferencia estática, que continuó por más de 1 hora. Consistía en alaridos inteligibles y zumbidos que continuaban sin pausa por toda la hora. El significado de este mensaje nunca fue descubierto, si es que tenía alguno. La única cosa que sabíamos era que el origen de la señal provenía de algún lado de la constelación de Hércules, cerca de Messier 13. Tan pronto como la señal se detuvo, el mensaje real comenzó. Hicimos contacto ese día, y se nos hizo una pregunta. ¿Quién está ahí? No provino a través de los radios. Fue como una voz dentro de todas nuestras cabezas. Nos hicieron la pregunta a todos nosotros. Yo la escuché. Mi esposa la escuchó. Los jóvenes y los viejos también la escucharon. Incluso los sordos la escucharon. Todo el mundo en todos lados escucharon esta voz que susurraba esa pregunta en sus cabezas. En todos los idiomas de la Tierra. Yo lo recuerdo de manera casi tan clara. Preguntó en una voz familiar, pero indescriptible. Una voz que siempre ha estado ahí, en mi mente. Fue como si uno de mis propios pensamientos se hubiera vuelto rebelde y decidiera hablarme directamente. El mundo pareció detenerse, mientras todos quedaban expectantes a ver qué sucedería después. ¿Dónde estás? Esa pregunta tan pesada pareció mantenerse en nuestras mentes por horas, luego días y luego semanas. Ese día lo cambió todo. Había quienes dudaban de su propio ser, y los benditos creyentes aseguraban que Dios nos había hablado a todos nosotros y que ahora era el momento de arrepentirse.
Había aquellos que decían no haber oído nada, y otros decían que los alienígenas les habían dado su propio mensaje secreto. Y por supuesto, los que realmente creían que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros. Una que estaba lista para comunicarse, lista para guiarnos fuera de la oscuridad. Estábamos equivocados. Nunca habíamos hecho contacto con vida alienígena. Por lo menos, con nada comprensible o discernible para el entendimiento humano. Las estrellas son vastas, y en todo ese espacio, nuestras voces habían llegado a oídos de algo realmente incomprensible. Algo hambriento y malvado. La voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo comenzó a sollozar. Bajo nuestros pies, en todos lados, el suelo comenzó a quejarse. Un sonido amortiguado se sacudía a través del polvo y la tierra bajo nosotros. Nadie supo qué lo causaba. Las tumbas estaban gritando. Todas a la vez. Los muertos comenzaron a gritar. Todos los difuntos, hombres, mujeres y niños, se retorcían en sus tumbas. Los animales también lo hicieron. Cada perro, gato y todo lo que alguna vez caminó sobre esta tierra. Los lloriqueos de las ballenas ancestrales sacudieron los océanos y el estridente alarido de las aves hacía eco en los bosques. Los ataúdes se sacudían y las morgues aullaban. De pronto, las voces se detuvieron a la vez, en un instante, dejando al mundo en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Sí, escucho. Llegó como un susurro a espaldas. Uno siniestro, pero extrañamente juguetón. La presencia se sintió tan cerca, pero aún verdaderamente lejos. Nos dejó respirar un momento en silencio, antes de hacernos una promesa, la cual sabíamos que sería verdad. Voy para allá. La voz se había ido, y el aire se llenó de gritos. Esta vez provenían de los vivos. Después de que la voz se marchó, nos dejó a nuestra propia merced. Millones entraron en pánico, y con toda razón. Así que el caos se apoderó de las calles. Muchos murieron por la violencia y los disparos de esa noche. Ellos serían conocidos como los arrebatados. El resto de nosotros estábamos condenados. Y solo podíamos esperar. El grito de los muertos fue el primer efecto secundario que experimentamos mientras la voz se acercaba, mientras más cerca lo sentíamos. La primera noche después de los gritos, notamos las estrellas sangrar por primera vez. Una sección oeste del cielo se había tornado oscura, incluso más oscura que la noche, y solo era visible debido al anillo de estrellas a su alrededor.
La luz de esas estrellas se había tornado roja y parecía sangrar a través del cielo, como colorante comestible sobre agua. Su luz se remolinaba al borde de una masa no vista. Ahí fue cuando supe que estaba mirando la cara de la voz. Nuestros científicos decían que nada estaba ahí y que sus radares y escáneres arrojaban resultados vacíos. Sus telescopios no podían ver nada, salvo oscuridad en esa sección del espacio. Sin embargo, la prueba estaba ahí, frente a nuestras narices, todas las noches. Cada noche el anillo crecía y más estrellas sangraban en el cielo. Lo vimos venir. Con cada noche que pasaba, la mancha negra se expandía y más estrellas se distorsionaban y sangraban a su alrededor. Durante el día, un nuevo infierno nos saludaba. Mientras los efectos empeoraban, cada día nos traía algo nuevo. Estoy seguro de que la mayor parte de lo que sucedió no se contará ni se sabrá. Los animales comenzaron a desaparecer, todos ellos, sin quedar rastros ni cuerpos. Las mascotas se escapaban, algunas de forma violenta. Todos se fueron para no ser vistos de nuevo. Los bosques fueron abandonados y los océanos quedaron vacíos. Los cielos quedaron en silencio. El mundo se veía vacío y solitario. Se fueron como el agua que regresa de la orilla del mar, justo antes de un tsunami. Un día, hace como 2 semanas, un científico intentó hablar con la voz de nuevo. Esperaba poder razonar con él. Le contó sobre lo que pasaba en el mundo y le hizo preguntas. El científico le rogó. La voz nunca habló. Hasta que el científico preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y la voz le envió una respuesta. La noche siguiente, los cielos se encendieron de fuego. El cielo estuvo encendido por horas, cubierto de naranja y rojo. No nos daríamos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando las televisiones se llenaron de estática y los teléfonos se rehusaron a funcionar. Tuvimos que sentarnos a ver cómo todos los satélites caían desde el cielo. Después de eso, los reportes se convirtieron en rumores y murmullos. La cordura era algo del pasado. El aire se tornó frío y pesado. La voz estaba cerca. Y todos la sentían. Llovió por una semana entera después de que cayeran los satélites. La lluvia era salada y atascada de una mugre desconocida que ennegrecía el pasto. Quizá los satélites trajeron algo con ellos al caer, cuando se estrellaron. Nadie estaba seguro. Todo lo que sabíamos es que lo que caía de las nubes era algo negro como carbón. Era como ceniza líquida. Aquello cayó por días. Cuando las nubes se fueron, los cielos quedaron vacíos. No había más nubes, y aún así el cielo se veía gris. Si el sol estaba presente, nunca se hizo notar.
Incluso él nos había abandonado. Cada día se oscurecía aún más, hasta que el día y la noche eran casi iguales. Algunas personas juran haber visto cosas en la oscuridad. Criaturas con apéndices desgravados y caras deformes acechando por el rabillo del ojo. Eran altos, blancos y se veían fundidos, o más bien podridos a través de su piel transparente. Los avistamientos duraban 1 o 2 segundos antes de desvanecerse sin dejar rastro. Algunos creían que eran los inicios de una invasión extraterrestre, pero el resto de nosotros no sabía qué pensar. Solo sabíamos que no era algo tan simple o benigno. Debieron haber sido alucinaciones. Solo era más locura que soportar. Pero a fin de cuentas, era más inofensivo que nada. Tan inofensivo como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos o el cielo moribundo. Los avistamientos incrementaron lentamente en número y duración. Yo creo que todos los vimos, aunque fuera una vez. Pero no creo que alguna persona pensaría que realmente estaban aquí. Nunca nos tocaron ni hablaron con nadie. Y ciertamente nunca lastimaron a alguien. La mayoría de los que los veían los describen como seres con semblantes tristes o deprimidos. Algunos dicen que los observan durante la noche. Otros decían que las criaturas se sentían tristes por nosotros. Alguien incluso dice haber visto a uno postrado en el piso, con sus manos juntas sobre su cabeza. Él dijo que rezaban por nosotros. Pero los rezos no fueron de ayuda. Las iglesias y lugares de culto nos habían dividido por mucho tiempo y fracasaron en traernos esperanza al final. La voz les dejó rezar y suplicar. Pero hace unos días, la voz acabó con todo. Nunca nadie se preguntó cómo, ya que para este punto, nada que pasara causaba sorpresa. Al final del día, todos los cultos fueron quemados. Cada Biblia, cada Corán, todo. La gente corrió a los lugares de fe, pero no encontró consuelo. Las iglesias y los templos sufrieron el mismo destino. Las personas quedaron abandonadas. Había rumores de iglesias cuyas paredes estaban formadas de cadáveres de las personas que buscaban refugio en las mismas. Fueron fundidas en las paredes, atascados como moscas en una trampa. Murieron suplicando esperanza, pero todos ellos estaban más allá de la ayuda de Dios. El resto de nosotros dejó de suplicar. Esperamos. Al final el mensaje llegó. Desde arriba en el cielo sonó el eco de la voz, anunciando una simple verdad. Estoy aquí. Hay oscuridad más allá del horizonte. Todo que se logre ver más allá trae los gritos de incontables almas y se mueve rápido.
Las estrellas se están muriendo ahora. Y sé que nunca las volveré a ver. La luz se está muriendo muy rápido. Dejo esto como una última advertencia. Ya es muy tarde para eso. En lugar de eso, consideren esto como mi último logro. Lo último que se sabrá de la humanidad. Ya que solíamos preguntarnos si estábamos solos. Pero nunca si estábamos seguros y ocultos. El universo es infinito, y nuestro entendimiento es significativamente más finito. Nunca debimos haber lanzado mensajes a la oscuridad. En lugar de eso, debimos apegarnos a la luz y cerrar los ojos cada vez que volteáramos a ver al vacío. Mientras mis minutos finales se aproximan, sostengo una última verdad. Ahora sé por qué los cielos están siempre callados. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy